Por estos datos es que la izquierda colombiana quiere censurar al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Entre enero y abril del 2019, tuvimos el histórico más bajo de miembros de la fuerza pública asesinados en servicio. 27. En lo que va del 2019 hemos intervenido más de 19.162 entornos educativos, protegiendo nuestra infancia de la dosis mínima. Tuvimos el histórico más bajo de miembros de la fuerza pública heridos en servicio, 265. Entre enero y abril del 2019 se incautaron 124.210 kilos de cocaína, 126.957 kilos de marihuana. En el primer trimestre del 2019 se capturaron 393 miembros de GAO, 769 miembros del Clan del Golfo, 279 miembros de GDO, 389 miembros de los Pelusos y los Puntilleros, 348 miembros del ELN más 103 desmovilizados. Se redujeron en 241 los casos de homicidio. A la fecha tenemos 150 municipios libres de sospecha de mina antipersonal. La seguridad de los colombianos es lo más importante para el progreso. Se redujeron en 40% los casos de secuestro, 24% los casos de lesiones personales. Se redujo el hurto a comercio en 10.260 casos. Con 98 grupos móviles de erradicación, entre enero y abril del 2019, se erradicaron 23.823 hectáreas de cultivos ilícitos. Se realizaron 410 operaciones para combatir la minería ilícita, en las que se capturaron 700 delincuentes, 198 unidades de otro tipo de maquinaria incautada, 174 unidades de maquinaria amarilla incautada. Ahora, ¿así entienden por qué es que la izquierda quiere censurar al ministro?